Tepecoyo. Tepecoyo. Sí. Mira, pero en realidad, ¿cómo se llama aquí? ¿Tepecoyo? ¿Sacacoyo? ¿O Tepecoloyo? Tepecoyo. Tepecoloyo. No, yo oí que así decían, Tepecoloyo. Sí. O sea que para, como que te recibió el pueblo de Tepecoyo con una cagadita. De cariño, de amor, me lleva un recuerdito. ¿Y qué te parece el pueblo? No, fíjate que está bien bonito, bien modernizado. Digo, ¿sabes qué te parece el clima también? Fresco. Ahí bien original. Un gran calor perro, aquí estamos bastante. Aquí está original, va. Es famoso aquí. La pijuda. Es que este es lo que andaba pensando, va. Es que tiene hambre. Pijuda, de pijuda. No, es que sí me escucharon. Pijuya. ¿Pero por qué pijuya? ¿De qué viene eso? De YouTube, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, en el momento que estén viendo el video. La verdad que ahorita estamos exactamente a 6:30 de la mañana de un sábado. Está haciendo un frillito. ¿Y para dónde vamos, muchachos? Vamos para Tepecoyo. Estamos en un viaje, algo largo. Y nos vamos con nuestro amigo Colocho, del canal de las aventuras de un taxista. Y pues, hoy madrugamos, muchachos. Sí, vamos a presentarle este nuevo canal. Esperamos que todos los que vean este video vayan y se suscriban y apoyen a este nuevo canal que está surgiendo. Ey, pero de verdad, el Colocho está metiendo con todo. Es que es un canal no tan tradicional, porque él muestra su carrera, podemos decirlo así, de un taxista para lugares lejos, y el loco graba todo eso. Ahorita vamos a ver entonces desde acá de San Marcos la pasarela de la autopista. Aquí estamos ahorita, así que vamos para ahorita. Vamos para allá entonces, así acompáñenos. Bueno, ya está nuestro amigo Colocho, adelante. Mira, le vamos a preguntar por cuánto nos lleva hasta allá. Pues sí, vamos a ver su tarifa. Ey, y de paso también le vamos a dar el teléfono para que le lo contrate. La gente de San Marcos o de otro lado pueda contratarlo ahí para 100% de confianza. Bueno, señores, aquí estamos con Don Luis, alias el Colocho. Pa, ¿cuánto nos cobra por ir a Tepecoyo, Don Luis? Haciéndoles un precio especial, les vamos a cobrar unos $25. Precio especial porque somos cuates, no porque vale 45. Sí, es algo lejos. Pues. Algo lejos, pero ahí por cuates, la gasolina y la comida, pues va. Chévere. Ey, mira, ¿qué onda ahí? Así que está 100% confiable. Le vamos a dejar el número de teléfono también para aprovechar. Para todas las personas de acá de San Marcos y de otro lugar, lo quieran conocer y también saludarlo por su canal. Y de paso pueden hacerle sus viajes, ¿verdad? Muchachos, estamos aquí en el pueblo de Tepecoyo, señores, que está situado acá en el departamento de La Libertad. Dicen que está entre La Libertad y Sonsonate. Así que vamos a mostrar ahí, nos van a llevar a un parque, dice ahí el guía turístico. Así es. Y nos van a llevar a ver en sí el pueblo. Todas las cosas que vamos hay, a ver qué comemos también, porque andamos algo de hambre. Así y es. Vamos a ver qué onda. Un clima súper, súper bueno. Así que. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe.
Coyo, ¿y qué te ha parecido el pueblo, muchachos? Mira, interesante. Acaba de mencionar aquí el guía turístico de que acaban de terminar las fiestas patronales. Y mira, lo que me gusta bastante es el clima, bro. Sí, está bien heladito. Bien fresco. Nada que ver con nuestro pueblo allá en San Marcos, que es algo caluroso. Sí. Y nos van a matar. Bueno, aquí pasa el bus. Aquí en la calle, es la calle principal, 106. Con los panas, canales amigos, que ahí está Don Luis del canal del Astro de un Taxista, Eizam, y los bichos aquí del canal de... Hey, ¿qué están haciendo? Ay, calmate, Virena. A ver. Preséntese usted, niño, ¿quién es? Con Free Fire. No, él es el Lula en la casa, mamá. José se ve en la casa. ¿Y saben qué hacen? ¿Cómo estamos? No oí nada. No oigo nada. ¿Cómo estamos? Ah, estamos con todo aquí conociendo un nuevo lugar. Tepecoyo, dice que me llené Tepecoyo. De caca, por cierto. Sí, no hay nada. O sea, hay que ser nuevos en esto. Oye. O sea que para como que te recibió el pueblo desde Tepecoyo con una cagadita. De cariño, muestra de amor. Me llevo un recuerdito. ¿Y qué te parece el pueblo? No, fíjate que está bien bonito, bien modernizado. Mira, ¿qué te parece el clima también? Fresco. Bien original. Un gran calor, perro. Aquí estamos bastante. Aquí está original, ¿qué los planes se sienten? Así que estamos con el amigo Sam, pues vamos a ver que grabamos algo interesante. Bueno, muchachos, estamos aquí ya en el parque central de Tepecoyo. Ey, la verdad que está bonito, lo podemos mostrar aquí, un mirador. Todavía hay cosas de Navidad. Y también que dicen que acaba de terminar las fiestas patronales de acá. Así que les voy a mostrar cómo está aquí la decoración. Y pues también hay unas ruedas ahí que las van a ver. Estamos con una mucha mayor. Hey, señores, qué bonito está este lugar. Ya le vamos a llevar más impresiones. El clima es súper agradable. Muy bonito. Como les vuelvo a comentar, están en fiestas patronales. Ahí se puede ver ya las Chicago. Una Chicago que después hasta chola. Sí. Pero igual ya no estamos hablando porque terminó, se supone, la fiesta. Sí, pero ayer fue el último día. Vamos a mostrarle aquí cómo es el parque. Sí, está muy bonito. Bueno, señores, estamos acá y con nuestro guía turístico. Él nos va a andar enseñando todas las partes. Igual aquí estamos en el parque central de Tepecoyo. Su nombre es Ángel. ¿Cómo está, Ángel? Y gracias de antemano porque nos anda acá enseñando todos los lugares de este bonito municipio. Muy bien, acá esperando que les agrade todo el recorrido que nos vamos a echar este día. Nos falta una media parte acá de Tepecoyo, luego nos vamos para Ayacre y finalizamos en el municipio de Talnique, en la zona baja de San José de los Sitios. Esperamos que les guste el recorrido, tenemos que visitar todavía el río y las fosas de los sitios. Ojalá y les agrade. Sí, ¿sabes qué es lo que me gusta de este lugar, Ángel? Es el rico clima. Esperábamos por estar situado en la Libertad, pensábamos una de zona que caliente. Ajá, zona costera, caliente, un calor húmedo, pero está súper bonito. Si ustedes pueden ver, el paisaje, todas son montañas, es muy fresco. Sí, y Hayak es un poco más fresco todavía. Ah, ya por la tarde, pues ojalá que por la tarde vayamos por Hayak para que sientan ahí el frío. Bueno, señoras, ahí estamos. Acompáñenos, esperemos que les guste. Hay más aventuras aquí con los muchas crew. Bueno, y como les decía, todavía aquí hay decoración navideña. Todavía no lo han quitado porque lo chivo de Navidad es ponerlo, pero quitar las cosas, el PEX. Así que todavía están estas cosas, pero aquí está el bonito mirador del parque central de Tepecoyo. Tal vez es muy bonito. Pueden ver aquí ustedes, esta es una zona montañosa. De hecho, estamos nosotros en una parte alta. Aquí estamos con los amigos. Y pues es un bonito parque, la verdad es que se ve bonito y la vista también excelente.
Bueno, muchachos, aquí estamos en el parque. Ey, ven una bullita ahí. Aquí hay niños entrenando taekwondo. Vaya combate mortal. Tepecollo. Sí. Mira, pero en realidad, ¿cómo se llama? Tepecollo. No, Tepecollo. 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 No, yo es que así decían, Tepecollo. ¿Sí? No. ¿Por qué te alejas? Pues mira, no estamos a hacer nada. No tengan miedo, muchachos. Mire, ey, ¿para qué se ha echado alcohol en las manos, pa? Bien sanitizado. ¿Se siente alcohol en las manos? Sanitizado. Bueno, un poquito, parece. Mira, ¿y a trabajar viene, va? ¿Y a trabajar viene? Sí, allá estuve arreglando un carro. O sea que es mecánico el hombre. Sí, mecánico soy. ¿Mexicánico o mecánico? Mexicánico, va. ¿Mexicánico o mecánico? Mexicano. Ah, mexicano. No, hombre, mecánico no. Mecánico. Mecánico, va, pues sí. Me lleva. Pues sí, no, me pero en serio. ¿Tepecollo, sacacollo o tepecollo? ¿Cómo se llama? Ya me ganó el Joven. No. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Parce. No, pa. No me lo voy a dar porque no me va a subir al Facebook. ¡No, hombre! ¿Cuál Facebook? ¿Qué es eso? No sabemos qué es Facebook nosotros. Ah, sí, te voy a creer que no. ¿La pijulla? Sí, la pijulla. Entonces lo vamos a buscar en Facebook, la pijulla SB. SB, cabrón. Oficial. Oficial. Verificada. Verificada. Pero al tener aquí un fósforo con este man, me agarro feo. Puta, nos incineramos todos aquí. Ay, ya, me estás grabando. No, hombre, que si le arregla el carro, dice. Que si le arregla el carro, dice. Yo lo arreglo, chiste. Que anda fallando la culata, pero... No, el cambio lo voy a arreglar. Ay, a la pijuda. La chico. ¡Ay! ¡La pijuda! ¡No! ¿Dónde te sentaste? ¡Pijuya! ¡La pijuda! ¡Ah, la pijuda! ¡La pijuda! El que tiene hambre en pan piensa. I can tell you what Christmas is all about. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple y hasta aquí dejamos este video, esperamos que les guste. Bonito lugar que es Tepecollo, acá en La Libertad. Esperamos que les guste, que le den like, que se suscriban, que comenten y pues que vean siempre todos nuestros videos. Así que vamos a dejar el canal de los que nos acompañaron este día, Eizame CB y La Aventura del Taxista. Así que gracias. Nos vamos retirando ahorita. Suscríbanse, den like, compartan. Adiós. Adiós. Bye. Bye.